Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estaba aquí ya paseando con el golem y puedo poner... Me está diciendo que puedo poner la senda que conduce a la piedra secreta. Es larga y peligrosa, debes detenerte y recoger armas cuando las veas. Procura aprender a manejar bien el golem, así estarás más preparado para hacer frente a cualquier imprevisto. Vale. Ok, golem de... es posible combinar objetos con sus brazos. Vale, y puedo combinar... Quiero acoplar esto al brazo derecho. Quiero acoplar esto al brazo izquierdo. Y quiero acoplar esto a la espalda. ¿Espalda? Ah, pues mira. A ver, vamos a probar una cosa. Me estás tocando un poco la moral. Claro, es que apenas pega. Oye, oye. ¿Quiero salir de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo salgo del golem? ¿Cómo salgo del golem? Bajarse. Voy en un momento a esto, que me cure los corazoncitos. Ah, tengo que estar aquí para que me oscure. Hombre, pues esto sí me sigue. Claro, y si yo voy a ir por mi cuenta... Si yo voy por mi cuenta, ¿él me va a seguir? ¿O cómo es esto? Yo ya no voy a poder volar... Se teletransportará, ¿no? Entiendo. A ver, ya que nos hemos enfrentado a estos. Pero vaya mierda de lo que saca este... Este golem, tío, con una... Pues mira. Me parece que le saco muy poca vida. La verdad sea dicha. Vamos a subirnos aquí y vamos volando. Porque es que si no, me voy a tardar una eternidad.
De reconocer que me gustaría llegar a esa de ahí. No, esos pesados no. Que nos abra un poco camino esto, nos ilumine el camino, la raíz esta. Omitimos. Me abre bastante camino, la verdad. Me abre bastante camino, ¿eh? Iluminado. Vamos a evitar al Linox, que no me apetece. La cuestión es si me está siguiendo el... El golem, entiendo que sí. Vamos por aquí. Parece que tenemos ahí un gran recorrido sin la pestilencia. Lo que el problema que tengo es que yo no tengo apenas pilas. Tengo que ver cómo se hacen las pilas. Para tener más baterías. Eso es algo que no he investigado y que debería. Uy, aquí hay demasiado vacío. Esa cantidad de árboles ahí me preocupa un poquito. Que alguno será maléfico. Será un malandrino. No he visto raíz y me extraña no ver raíz. Aquí, la verdad, veo enemigos ahí abajo. Vamos a coger todos estos poes. Ah, y estamos ya en el sitio. Fijaros qué bien. La rayada es que no hay ninguna raíz aquí. Templo del Espíritu. A ver, yo supongo que aquí no tendremos apertura de tantas cosas, porque ya hemos tenido que montar el golem. No sé yo si soy demasiado optimista. Que claro, me he venido sin el golem. Tengo que venir con el golem sí o sí, ¿no? Tengo que volver a por el golem. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Por eso tanto con lo de la senda, tío. Pues me da a mí que el golem no se teletransporta como estos, claro. Bueno, chicos, voy a pausar el vídeo un momento. Voy a ir a por el golem, que no sé dónde debe de estar. Y nada, ahora engancho. Vale, chicos, ya tengo al golem conmigo.
No voy montado en él. He tardado un poquito más. He hecho lo de matar al Linox mientras como, ¿vale? Entonces, como estoy comiendo, creo que lo mejor, desde mi punto de vista, es... A ver, tengo que destrozar todas estas piedras para que no se me rompa todo el rato el golem, la bolita del golem. Pues voy a hacerlo con esto. Mientras como, ¿vale? Pauso el vídeo y continúo. Hemos vuelto a llegar al templo del espíritu. Link, ese es el templo del espíritu. Mas no podrás escalar el acantilado a los lomos del golem. Sin embargo, puedes aprovechar sus capacidades para llegar hasta arriba. Queda muy poco para llegar hasta arriba con la piedra secreta. A ver, se me ha roto. Acoplamos. Cohete en la espalda. Vamos a acoplar aquí otra bola de pinchos. Entiendo que con un cohete en la espalda es más que suficiente, ¿verdad? Vamos a darle aquí, viendo para aquí. Vale, perfecto. Pues con esto ya estaría. ¿Y ahora qué? Examinar. Dime que antes no podía examinarlo. Ah, vale, necesito esto. Una ensaladita básica con aceitunitas, tomate. Y atún. A ver, ¿qué pasa aquí? Como tenga muchas más pruebas, me va a dar un mal, en verdad, ¿eh? Mira, veo un poe grande ahí. Ahí está la piedra. No creo que sea tan fácil como llegar, ¿verdad? Simplemente llegar. ¿Qué creéis vosotros? Aquí va a haber un Ganon para que use esto, pero es que tengo una mierda de... ¿Baterías? ¿No? ¿No hay nada? ¿No hay un Ganon fantasma? Amigos. Un ring. Un ring. Me han puesto en un ring. ¿Y si esto me lo llego a saltar? Es un golem que construí hace una eternidad. El aura maligna implica que está bajo el control de algo monstruoso. Vamos a pasar esto. Golem corrupto. Si está al servicio del rey demonio, debemos acabar con él. Bien. Unamos nuestras fuerzas. Sí, pero tengo una mierda de batería. Podremos superar sus defensas. Pensemos una estrategia. Es sumamente resistente. Apenas podemos repelerlo. Wow. Es que ni de broma. Es que le quito poquísimo. Es que no sé qué darme. Esto me la chufla. En tormentas, pero va.
Resistencia al frío. No necesito resistencia al frío, ni necesito esto, pero necesito curarme. Mierda, creo que me he tomado ese último de más. ¿Y si nos valemos de la barrera que nos rodea? ¿La barrera que nos rodea? ¿Como para empujarle? Pero es que no me hace ni caso, tío. No, no entiendo, no entiendo cómo quiere que... El máximo más 4. Pues voy a tirar de esto. ¿Cómo hago para que se vaya contra la barrera, tío? Pero si me estoy protegiendo, tío. Ah, que en la espalda no tengo nada, claro. Vale, tengo que acoplar. Pero ¿por qué no te acoplas? No entiendo nada, tío. No me lo puedo creer, macho. ¿Por qué no se acopla? Tío, esto es una mierda. Voy a comer. Porque es que... No lo entiendo. Le estoy dando. Vale, está ahí. ¿Y si le lanzo una bombita? No sirve de nada, ¿no? Sirve de nada. No podremos subir a sus defensas. Pensemos una estrategia. Thank you.
al enemigo cuando está en guardia. ¿Cómo acoplo? ¡Nio! Es peligroso tocar la barrera. ¿Cómo acoplo? ¿Por qué no me está funcionando lo de acoplar? ¿Alguien me lo explica? Ten cuidado. Joder, macho. Vamos a rodearle. ¿Por qué si le estoy dando al R no me hace lo del R? Te oriento y ahora contra la barrera. No llego. Mierda. Mierda. Ni la barrera, ¿eh? Me sirve. Primera fase completada. Ahora tiene cuatro brazos. Estupendo y maravilloso. Y esos brazos de repuesto. Ten cuidado. No te desconfíes. Aprovecha para atacar cuando se pare. Vamos, y contra la barrera. Y contra la barrera. No puedo. No tengo bolita. No, no quería esto. Gástate, gástate, mierda. Muy bien, debo recuperarte. No, tío. Claro, el escudito da igual, pero necesito que se gaste esto. Vale, puedo cambiar. Tengo que ser más inteligente y dejarlo orientado cercano a... Una... Mierda, mierda. Tengo que orientarlo estando cerca. Ahora. Una, dos, tres. Y contra la barrera. Y contra la barrera. Falta poco. No bajes la guardia. Vale, me voy a tomar otra comida. Vamos a poner esto. Esto es que no me cura. Esto me puede servir, yo creo. Tengo que bajarse. No quiero bajarme. Así no resistirás mucho tiempo.
¿Y si atacamos a distancia? ¿Cómo? ¿Me puedo atacar con flechas mientras estoy...? Usa los artilugios que nos ha dejado. Y me muevo hacia donde él está. No sabe. ¿Por qué? Mierda, le estaba dando al que no era. ¿Qué artilugio me ha dejado que me dijo ese comentario? Vale, conseguido. Dos intentos, pero conseguido. Vale. Esto se elimina. Un rin así por la cara en el Zelda, yo alucino. Otro templo distinto. La verdad es que me gusta. Me gusta que varíen las cosas, que no sea siempre igual. Al final, bueno, es similar... Pero es distinto concepto, yo creo. Un poquito distinto. Corazoncito. Vamos a acoplar el cañón aquí. ¿Y qué más? Va, paso. Vamos rápido. A que toque esto. Una flechita por aquí. Necesito más pilas, yo creo. Examinamos y lo dejamos por aquí. Después de toda la historia que nos van a contar. Megapoe. Y tenemos el quinto anillo, que es este de aquí. Este de aquí. Completico. ¿Y ahora qué? Hace mucho, mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudase. Pertenezco a la tribu Zonan, y soy la sabia del espíritu. Mineru. Sabia del espíritu. ¿Vale? Al fin nos conocemos, Link. Gracias. Con tu inestimable ayuda, he logrado recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de Prunia.
quería enviar mi espíritu al golem y guiarte, pero los esbirros del rey demonio truncaron mi plan. Afortunadamente, al fin has logrado encontrarme por tu cuenta. ¿Lo hemos logrado? La mano. Por favor. Yo, Minero, la sabia del espíritu, te concedo mi poder. Por favor, acéptalo. Minero. Pero el golem no viene con nosotros. Mejor, porque vaya tostón tener que ir a por él. Yo pensando que vendría solo. Y cuando me teletransporté a una raíz, fue cuando apareció ya directamente. Si yo llego a poner una, activar una raíz cerca. En lo sucesivo, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré prestarte ayuda. Perfecto, amiga. Perfecto. Oye, no nos vamos a quejar de que nos prestes tu ayuda de esa manera. Nadie se va a quejar. Ajá. 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 Procedo del pasado lejano, de la era en la que se estableció el reino de Hyrule. Las circunstancias me obligaron a renunciar a mi cuerpo y convertirme en un mero espíritu. He aguardado en la tableta de Prunia para poder comunicarte algo vital. Es obra del rey demonio que no haya podido contactar contigo antes, pero aún así no puedo evitar sentir cierta culpa. Te ruego que disculpes mi tardanza. Bien, ahora ya puedo centrarme en lo que quería contarte. En la era de la que procedo, tu pasado remoto, Zelda despertó como sabia del tiempo y se reveló ante nosotros. Por eso quiero contarte la enorme tragedia que tuvo lugar en el pasado de Hyrule, y también hablarte sobre cómo Zelda obtuvo la piedra secreta y viajó a través del tiempo. En el pasado tomó una importante decisión y precisamente de su determinación quiero hablarte. De cómo la transmitió a esa espada, la espada maestra. Ya la tengo. Hace mucho tiempo, los Zona, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes, y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas, y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día, ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. El patriarca Gerudo arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio. Vale, por eso Ganon llevaba una piedra. Un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Y por eso Ryu hizo el comentario de que era culpa suya. Con uñas y dientes. Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios, y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, el
en la cabeza, ¿veis? El poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar. Increíble el diseño de Ganondorf. Resistió sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria. Pero entonces... La sabia del tiempo, Zelda. Ah, no, su hermano se sacrificó. Claro. Rauru decidió jugar su última baza. Él da por los suelos, ¿eh? ¡Será tu perdición, Ganondorf! Tanto ojo este ahí, ¿eh? Semejante triquiñuela. Ah, y ahora le corta el brazo, ¿verdad? Vas a tener que pagar el precio. No me importa. Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡Majestad! Aunque transcurran 10.000 años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No. Dentro de una eternidad, aparecerá alguien capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link, recuerda bien su nombre. Link. Interesante. No veo el momento de conocerlo. Termina todo hasta que metemos la pata. A ver. Ah, esa fue la tragedia de la guerra del destierro. Conseguimos a duras penas confinar al rey demonio. Pero yo estaba herida, sin posibilidad alguna de salvarme. Entonces fue Zelda cuando acudió a verme. Llevaba consigo una espada deteriorada. Recordarás que la espada maestra desapareció de tus manos en el Templo del Tiempo. Tras hacerlo, viajó al pasado lejano y acabó en posesión de Zelda. Ahora ha regresado a ti una vez más. Vale, como ya la tengo, me dice esto. ¿Insinúas que... ¿la espada también ha viajado por el tiempo? Así es. En la era de la que vengo, pude verlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, teniendo en cuenta lo fuerte que es el enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? Ni hablar. Sí,
Con el hechizo podría... Ni se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. Perderías tu esencia. ¡Minero! Tengo que cortar, que tengo que bajar un segundo. Pero tengo que seguir. No habría vuelta atrás. Zelda está dentro de la espada, entonces. Lo comprendí. Esta es la razón por la que he viajado en el tiempo. Quiero... restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Como desees. Al final, es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Zonan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo cuanto esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, Zelda, muy bien. Ajá. Poco después, Zelda y yo evaluamos nuestros planes y lo preparamos todo para poder guiarte en el futuro lejano. Antes de que Laura me arrebatase la vida, me convertí en un espíritu que me refugió en la tableta de Prunia. Después Zelda llevó a cabo el ritual prohibido. Estaba convencida de que te servirías de la espada maestra para derrotar al rey demonio y devolverle la paz a Hyrule. Ya has hallado la espada maestra, la espada destructora del mal que Zelda te dejó. Es nuestra gran esperanza. Sin parte de demora, Link, la espada que Zelda te dejó es nuestra esperanza y con ella vas a poder vencer a Ganondorf, el rey demonio. Venga, déjame ya que me tengo que marchar. Me están esperando. Vale, pacto con Minero, sabia del espíritu. Vale, consejo de tiempos pretéritos. Creo que con esto ya hemos terminado el rastro de la espada maestra. Pero si ya lo tengo. Ah, completada. Vale. Y ya me puedo mover. Vamos a hablar. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.